¡Ganó Racing! Bueno, una forma de decir, Racing sacó un puntazo, un verdadero puntazo contra Flamengo, uno de esos que dentro de algunas semanas se va a convertir en un punto, pero que va a valer tres, porque le va a dar, si Dios quiere, la clasificación a Racing a los octavos de final. La Academia se llevó un 1-1 contra Flamengo cuando tenía todo en contra, todo en contra. En este video te voy a estar contando sobre la inédita decisión que tomó Fernando Gago. Para mí, un punto de quiebre y que nos demostró que mucho de lo que opinábamos acá teníamos razón. Pero si querés saber de qué estoy hablando, primero déjame tu like, así llegamos a más hinchas de Racing. También suscríbete gratuitamente porque estamos todos los días de lunes a viernes a las 19 horas haciendo en vivo nuestro programa Insignia lleno de información y también siguiendo en vivo la campaña de la Academia. Por último, si querés donar, aquí abajo también hay un link con cafecitos y un botón con un signo pesos para que nos dejes tu ayuda y así seguir creciendo. Sin más, acaba de terminar el partido de Racing contra Flamengo y Gago tomó una inédita decisión. Para mí fue el mejor partido del técnico desde que está en Racing, porque los técnicos también juegan, toman decisiones y esta vez Fernando Gago tuvo un partido ejemplar. Hace unos días lo habíamos criticado porque había perdido el duelo contra Almirón, que le había puesto a Advíncula como extremo. Ayer, contra Sampaoli, el triunfo fue de Gago. Fernando Pintita goleó al ex técnico de la selección argentina con algunas movidas que fueron realmente muy, pero muy inteligentes. La primera es fácil. ¿Cómo cambia Racing cuando no se regala atrás? ¿Cómo cambia Emiliano Insúa? ¿Cómo cambia Facundo Mura? ¿Cómo llega a los cortes Leo Sigali? Racing no puede jugar más tan adelantado. Gago tomó nota, lo esperó a Flamengo y desde la solidez defensiva le hizo partido al campeón de América. Hasta la expulsión de Auche, el partido táctico de Racing había sido perfecto. Le había cedido la pelota a los dos centrales de Flamengo que no sabían qué hacer y le había cortado todos los circuitos de juego a Flamengo. Después, por supuesto, había que ver cómo atacar el arco rival. Pero lo más difícil, lo primero, estaba hecho a la perfección. Flamengo estaba incómodo en cancha de Racing, no podía jugar y sucumbía ante la presión del rival. La expulsión de Auche amenazó con tirar todo por la borda. Realmente una expulsión muy tonta, inentendible en un jugador de 36 años. Dos amarillas sobre la línea. En apenas un minuto dejó a la Academia con 10. Y ahí se parecieron quemar los papeles, porque Racing, que estaba sólido atrás, que esperaba, que le había cedido la pelota a Flamengo para que intentara jugar, empezó a dejar espacios, obvio, contra un equipo tan grande. Pero lo mejor de Gago también estuvo en el entretiempo. El cambio de imagen que mostró Racing, un Racing que no se apuró, que no fue ansioso, que siempre supo a lo que tenía que jugar, ni siquiera sintió vergüenza por el marco, porque jugaba ante su gente y debiera estar obligado a ir a buscar el partido. ¿Qué hizo Gago? Muchachos, tranquilos, cinco atrás, los vamos a esperar, no los presionamos, que vengan a buscarnos, alguna nos va a quedar. Un planteo que jamás se vio en Racing con Gago, un Racing que pasara lo que pasaba, iba a buscar los partidos casi de forma desesperada, dejando espacios, marcando mal atrás. Esta vez se dio cuenta que el rival era demasiado importante en ataque para hacer eso. Lo esperó sin tapujos, hasta que en algún momento llegara lo que iba a pasar. Expulsión, golazo de Nicolás Oroz y un punto. Este partido puede significar un punto de quiebre desde lo anímico y también desde la inteligencia táctica que tiene que tener Gago. Quedó demostrado que Racing necesita ser más sólido para volver a ser competitivo, que no puede marcar la última línea tan arriba, que cuando Insúa jugó más retrasado y en bloque con todo el equipo, levantó muchísimo su nivel. Esto tiene que ser el puntapié inicial para que Gago empiece a cambiar en Racing y que no haya sido apenas un solo partido. Si repasamos, casi todos los jugadores elevaron su nivel. Esto también tiene que ver que el equipo estuvo mucho más conectado entre la defensa y los volantes. Fue realmente un equipo Racing, nada que ver con lo mostrado, por ejemplo, en cancha de Boca. Así da gusto con esta decisión inédita de Fernando Gago de retrasar
unos metros la línea defensiva, esperar atrás a su rival, cederles la pelota. Racing tuvo el 30% de la pelota en el primer tiempo y no fue porque fuera superado solamente por Flamengo. Estuvo pensado, estuvo estudiado y no tuvieron demasiado espacio. Realmente estoy contento con lo que fue el empate de la Academia con sabor a triunfo, porque se vio a un Racing diferente, a un Racing que por primera vez en mucho tiempo aprendió de los errores y no se volteó otra vez la cabeza con la misma piedra, no se cayó, no se trastabilló. ¿Vos qué pensás? ¿Estuvo bien en Gago los cambios? Quizás la única manchita habrá sido que no sacó a Guerrero en el primer tiempo cuando Flamengo ya atacaba. Quizás, para algunos sí, para otros no. Quiero leer tu comentario, ¿qué te pareció el partido? ¿Qué te pareció esta decisión inédita de Fernando Gago de retrasar al equipo y que no tuviera la pelota contra Flamengo? ¿Fue buscado? ¿Fue de casualidad? Para mí fue recontra preparado. Pero quiero saber tu opinión. Nos estamos viendo aquí en el canal de Racing de Alma. Hasta la próxima.